Marcus Ericsson, and that's going canal Gasofa. Estamos aquí en el Fórmula 1 2020. Quiero dar las gracias a mucha gente que nos está siguiendo, al equipo Gasofa, como Rincón de Adriano, el señor AFJ, como a Arancha la Fantástica, Genesplay, etcétera. Estamos teniendo muy buena acogida y nos estáis apoyando mucho. Muchas gracias por todo. Espero que ya hayáis vuelto de las vacaciones y estéis todos bien. Vamos a ver qué nos toca y qué nos sucede hoy, que seguro que algo nos pasa. Vamos a ver si podemos hacer algún tipo de modificación, que siempre va bien en el vehículo. Vamos a chafardear. Vamos a ver si podemos... Motor de combustión interna. A ver, aviso de penalización. Empezamos bien. No quiero que me penalicen, porque la carrera anterior, la verdad que me fue bastante mal, y me gustaría quedar bien esta carrera. Uy, cualquier cosa que hago, me penalizan. Vale, porque entiendo. Vamos a ver. Si yo marco la tercera, tampoco me deja. No me deja hacer nada de aquí. Fantástico. Vale, vamos a ver. Aquí las marcas. Vale. Pues poca cosa nos va a dejar hacer. Bueno, pues vamos a avanzar en el tiempo. Creo que podríamos gestionar mejor nuestro tiempo si planeamos algunas actividades. En la pantalla actividades verás lo que hay disponible. Bueno, vamos a ir a la rueda de prensa. A ver qué nos comenta este buen hombre. Muchas gracias por invitarnos a vuestra sede. Hablemos del rendimiento del equipo en esta temporada. Hablemos de tu nuevo fichaje. ¿Ya se ha adaptado? Bueno, a mi compañero le gusta el coche. En cuanto al orden de escudería, ¿crees que tu trayectoria es la más importante del equipo? Hay que considerar que es lo mejor para el mundial de pilotos. Yo tengo más posibilidades. No me gusta ser tan prepotente. Para nada, no tenemos un orden de escuadra, un orden de escudería. Tu equipo ha mantenido una buena racha de puntos. ¿Crees que podréis enfrentaros a los mejores próximamente?
Realmente ese es nuestro objetivo. Nos llevará un tiempo. Vale, vamos a ser optimistas. Parece que tu segundo piloto se va acostumbrando al coche. ¿Te has centrado en su desarrollo? La verdad es que he echado bastantes horas en el simulador. Va, vamos a decir que sí. Y de hecho lo haría. Tu equipo ha conseguido su primera victoria en la Fórmula 1. ¿Qué más sorpresas nos tenéis preparadas? Sí, vamos a favorecer que tenemos un buen motor. Y es la verdad, funciona Muchas muy bien. gracias por atendernos. Estamos muy agradecidos. Tenemos que decir que los tiempos de carga, como le pasaba al Terminator, son excesivos. Bueno, vamos a la clasificación en Holanda, vuelta única, y vamos a ver cómo lo hacemos. Si conseguimos hacer un buen tiempo y una buena pole, que nos va a hacer falta. Vale, vamos a ir al circuito directamente. Vale. Pues nada, nos sueltan a saco Paco. Oh, me voy fuera, me voy fuera. Uf. Te suelta a saco, ¿eh? Increíble. Vamos a ver si podemos remontar. La verdad es que es un juego que está bien hecho, que está bien construido, pero tiene algunas lagunas. Y ya estamos en el 2020, que se tienen que haber corregido. Y la IA tiene que mejorar en muchos aspectos. Me voy fuera. Uy, madre mía. La verdad es que ese circuito no me lo conozco. Como es de los circuitos nuevos, la verdad es que no he jugado demasiadas veces en él. Agua, 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 agua. Muy mal, muy mal. Bueno, vamos a salir de los últimos, me parece a mí. Bueno, no ha sido una clasificación buena. Esperemos que la 22, que la carrera sea mejor. Concluida la clasificación, repasemos a los tres mejores: Bottas, Verstappen y Lewis Hamilton. Hace 35 años, el gran Niki Lauda, habiendo salido en décima posición, ganó su 25º Gran Premio aquí en Zandvoort y derrotó a su compañero de equipo Alain Prost por tan solo 2 décimas de segundo. Es hora de comprobar cómo quedaron nuestros pilotos tras la emocionante clasificación. Prefiero no verlo, porque la verdad que ha sido muy mala. A ver si seguimos con la buena racha después de acabar la última carrera en la zona de puntos. Vale, me están felicitando porque realmente, aunque no quede en muy buena posición, puntué. Bueno, ok. Yo no estoy satisfecho porque me gusta siempre ganar. Y aquí va a ser complicado también. Es muy difícil adelantar también. Bueno, vamos al lío. Agua, agua. Vamos a ver si podemos ir adelantando como sea. Maniobra ilegal. Cede el puesto para que no te sancionen. Pero ilegal, ¿por qué? Ya empezamos con las tonterías. Yo es que de vez, yo alucino, de verdad. Les he adelantado por el asfalto. Vamos allá, sin piedad.
Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil. Me fijo en los coches para no darles, y en el trazado no me fijo tanto, y eso no es bueno. Uf, qué poco frena, qué poco frena, por Dios. Adiós, ya empezó a variarla. Espero que no me sancione con tiempo. Vamos a la zona de Peralte. Aquí es el único tramo que yo creo que se puede adelantar en condiciones. Tengo que quedar arriba para poder hacer algo de sombra al señor Hamilton y sus secuaces. Vámonos, vámonos, vamos, Frosting. Es un circuito con una cantidad de curvas impresionante. Parece la rabasada. Madre mía. Algo de información sobre Correa. Están bajando de velocidad. Parecen tener algún tipo de problema con su coche. Ostras, mi compañero tiene problemas con el coche. Pues estamos bien. Vamos a ver, vamos a ver. Complicado adelantar, ¿eh? En las curvas no hay suficiente potencia para adelantar. Estoy 17, tengo que espabilar, pero hay pocos sitios, la verdad. Cuando crees que puedes adelantar, vamos a ver, vamos a aprovechar por el mismo sitio de antes. Se me tira encima para no dejarme pasar. A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Vale, pues a ver, nos va a ayudar a algo. No mucho, pero algo nos ayudará. Esta curva hay que meterse muy bien adentro, porque si no, te vas a comer hierba. Yo venid, sí, no te vayas lejos, que voy por ti. Uf. A ver cómo se comporta el coche cuando desgaste el neumático. DRS. Aquí vamos a ver si podemos adelantar. Vamos a intentarlo. Frena poco, frena poco. Oh, oh, oh. Hemos podido adelantar, pero con muchos problemas para mantener el coche atrasada. Ha parecido fácil y todo. Sí, ha parecido fácil, pero no lo ha sido. Poco más y me voy fuera. Me la ha jugado, pero es que es la única forma de tratar de hacer algo. Vamos a hacer al revés. Vamos ahí, DRS, que ahora me va a ayudar bastante en la recta. Hay que tratar de no salirse las curvas. Tengo que frenar bastante, bastante antes para no salirme fuera. Ah, me voy. Gasly, Candemar, Candemar. Vamos, que te veo. Te veo el guñate. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, no voy a llegar a tiempo. Los primeros se están alejando malamente. El neumático blando está yendo muy bien. Espero que el duro funcione de la misma manera y no nos pase una factura negativa. Mira, el Raikkonen. El hombre de hielo. El otro día estaba viendo unos vídeos de cosas que ha ido haciendo este hombre y eran impresionantes. Le presentaban a Nicole Kidman y se quedaba tal cual. Ese es un hombre muy peculiar. Oh, no voy a poder adelantarle. Vamos a ver el interior, no puedo, no se abre. Oh,
Y luego eran muy buenos los comentarios que hacía durante la carrera en la radio. Lo escuchabas cómo se quejaba o cómo pasaba de lo que le decían los ingenieros. Era muy divertido. Vamos a ver si podemos darle un poco para el pelo. Ah, pues zumba, zumba, zumba. Revisa el PMF para ver una nueva opción de estrategia. No, no voy a cambiar nada. No quiero jugármela. Vamos. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Joder, tío. ¿Cómo ha frenado ahí? ¿Habéis visto? Ha sacado hasta humo. Amonestación. Si solamente le he rozado. Codemaster. Tenéis que mejorar en vuestra inteligencia artificial. Oh, no me deja adelantar, me tapa por todos lados. Ni con DRS le adelanto. Venga, ahí, vamos ahí, vamos ahí. Ah, voy a intentarlo. Ah, venga, vámonos. Go, go, go. Mayday, mayday. Vámonos a ver si hacemos algo. Ya veremos el nivel de dificultad. Si no me pasará factura también en Mónaco. Y me veré obligado de bajarlo. No sé, vamos a intentarlo. Norris, Norris, Norris. Y Kiat, vale. Es un circuito, la verdad, que es... No te puedes dormir, vaya. No te puedes dormir porque en cualquier momento te sales fuera de la curva. Y es bastante estrecho. Y además tapan todos los huecos, Es el único punto que encuentro que la máquina ha mejorado bastante. Que no es tan fácil adelantar como en otros Fórmula. Cuesta más adelantar. Ahí sí que se lo han currado. El tema de las penalizaciones y eso. Y la suciedad de la máquina. Ahí Codemaster tiene que ponerse las pilas. Porque la mayoría de seguidores estamos un poquito cansados. Aunque les gusta mucho el Fórmula. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos, vamos, vamos. Go, go, go. Vale, tenemos nuestro compañero Sainz. Bueno, que no es nuestro compañero, pero bueno, es de nuestro mismo país. Hamilton ya estará en casa tomándose un vermut. Seguro que va primero. No puedo ver quién va primero, pero me lo imagino. Vamos a ver el estado del neumático. Ya podemos ver cierta degradación, sobre todo en el lado izquierdo del monoplaza. A partir de ahora van a empezar a molestarme. Guau, guau, guau. Adiós, lo tengo en el otro lado. No, 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 no. Aquí si te voltean, estás perdido. Vale, vamos por Stroll. Vamos ahí, vamos al lío. DRS. El motor Renault va muy bien, pero ni con DRS consigo pillarlo. Sigue así. A tu compañero de equipo le sacamos 18,3 segundos. Tengo que decir que en otros circuitos he notado que el motor Renault iba bastante bien respecto a los demás coches. Los únicos que me hacían un poquito de sombra eran Mercedes y Ferrari. Pero en este circuito estoy notando que mi coche está un poco más equiparado con el resto. No tengo una velocidad muy sobresaliente. No tengo mucha ventaja. Quizás es porque no he hecho más mejoras para evitar penalizaciones. Pero la verdad es que no noto que mi motor Renault vaya sobrado, la verdad. Vamos, Stroll, no me tapes. No me tapes, me está tapando. Un golpecito por taparme. Oh. Debería empezar a entrar en box. Estamos en la vuelta 8. Estamos en Holanda. Bienvenidos al canal Gasofa, gracias por seguirnos. Vamos a ver, Stroll, vamos allá. No me tapes, no me tapes. No me ha tapado.
me he pegado golpe. Uf. Bien, así se hace. Qué buen adelantamiento. La verdad es que no sé dónde está el box. Entramos en esta vuelta. Vale, pues como no me marquéis dónde está, ahora mismo no me acuerdo. Uf, que me voy fuera. Vamos con el Pérez, con el ratoncito Pérez y el monoplaza de color rosa que le encanta a mi sensei, señor Gasofa. Venga, venga. Es lo que os digo, cuando intento pisar a fondo en alguna curva para tratar de adelantarlos, no tengo suficiente espacio ni suficiente diferencia de potencia para poder adelantarlos. Lo notaba más en otros circuitos. DRS, vamos allá. Vamos a meternos como podamos. Vale, muy buena. Ricciardo. Oh, mira, aquí está el box. Voy a aprovechar. Me voy a meter en box. In the middle in the box. Box now. Vale, la verdad que en este circuito de Holanda, a un 28% de desgaste de neumático, no he notado. Sal ya, aprieta en la salida. Dale. Cuida las ruedas, tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Lo que os decía antes de que el ingeniero me molestara hablando, que casca mucho, es que en este circuito no he notado mucho la degradación del neumático, a pesar de tanta curva. Creo que el asfalto no degrada demasiado el neumático. Lo digo para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta de cara a hacer futuros campeonatos vosotros mismos. No es un circuito que degrade mucho el neumático, quizás porque está bastante nuevo. Parece que vamos a tener lluvia en unos 15 minutos. Buah, pues espero que acabe la carrera antes de que llueva, porque lloviendo sí que es complicado. Es un asfalto bastante nuevo y yo creo que eso ayuda a que no se degrade tanto el neumático. Yo la verdad que al haber tanta curva pensaba, digo, bueno, esto aquí el neumático me va a durar 2 segundos, y la verdad que no, que aguantan bastante bien. En el de Vietnam, por ejemplo, cuando tenías un 25% ya notabas que el neumático ya no estaba igual. Venga, Ocon, vámonos. Está claro que cuando uno juega online sabe dónde le pueden adelantar y ahí hay que tapar un poquito, sin ser ilegal. Compañero en box. Manuel está haciendo su Box now. He tenido que frenar como si hubiera un mañana, porque si no me comía Ricciardo. Ricciardo, perdonen ustedes. Oh, me voy. Uf. La verdad es que el neumático duro se nota. Agarra menos. Se nota bastante. Tengo que frenar aún más para no salirme. En estas cosas de realismo sí que Codemasters ha mejorado, porque todo es un poquito más real. Que realmente un neumático duro agarra menos que uno blando, y lo tienes que notar. Vámonos, go. Aquí, ¿por dónde? Derecha, izquierda. No, joder, ¿cómo tapan? ¿Habéis visto? Iba a ir por la derecha y luego a la izquierda y me ha tapado los dos lados. El coche de detrás se está descolgando. Cada vez hay más distancia entre vosotros. Uf. Estamos en la vuelta 12. Se me acaba el tiempo para quedar arriba. Vamos a pisarle como si lo vieran mañana. Sin salirse. El motor Renault va bien, pero
no sobresale, la verdad. Y la verdad que estamos notando otra vez cómo cambia el clima. También está muy logrado. Hay partes del circuito que ya se ve, se ven las nubes. El coche de delante va muy lejos. Ah, 9,1 segundos. Oh, no. Perdón. Pues lo tenemos mal, porque el siguiente coche lo tenemos bastante lejos. Es el tiempo que hemos perdido adelantando a los de atrás. Y me parece a mí que otra vez tenemos delante al señor Hamilton, que está intratable en el campeonato real de Fórmula 1 y en este. Nos quedan 5 vueltas de combustible. Pues muy bien. He escuchado por internet que se estaba hablando ya de los Fórmula 1 eléctricos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Debe ser un puntazo un coche de Fórmula 1 eléctrico. Adiós, que me voy. Me gustaba mucho más el neumático blando. El siguiente que tenemos es Leclerc, que está bastante lejos. 6 segundos. Vamos a ver si nos acercamos antes de que se acabe la carrera. Mejor vuelta. Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. También se nota que a medida que pasan las vueltas, el neumático se calienta y va un pelín mejor. No para tirar cohetes, pero va mejor. Y espero que no llueva al final de la carrera, que me dé tiempo a llegar, porque el Fórmula 1 2020 en lluvia es un calvario. Y con volante no os digo nada. Oh. Uf. Venga, ¿dónde está Leclerc? Vámonos. Go. Vuelta 14, circuito de Holanda. El coche de delante va a 5,1 segundos. Vale, le hemos recortado bastante. Estaba a 9 segundos. Vamos rápidos, que eso es lo importante. Con algún problema de balanceo en la parte trasera del monoplaza, pero vamos bien. Nueva vuelta rápida. Oh, echo de menos poder frenar mejor. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 40,5 segundos. Vamos a ver, vamos. Vamos, que necesito posiciones frescas. Hay que subir como sea. Yo os aconsejo que no os pongáis un nivel demasiado fácil de juego, que os pongáis un nivel adecuado. Porque la gracia del juego está en luchar en cada carrera. Tres vueltas de combustible. Vale, tengo dos ahí. Vamos a ir por ellos. Me voy fuera. Mierda. Neumático sucio también se nota en el monoplaza. Os aconsejo que cuando salgáis de pista y entréis en el asfalto, no aceleréis demasiado, porque el coche te trompea. En las primeras carreras me pasaba mucho, algo exagerado. Bien, estás alcanzando al coche de delante, pero recuerda que debemos llegar a la meta con estos neumáticos. Pero si tenemos el neumático muy bien, lo tenemos verde, con un porcentaje bajo, hay que luchar por ganar posiciones. Tómate algo y págalo.
es que Paquillo muchos días se acuesta tarde y no sabe lo que dice. Joder, cómo corren. La verdad es que corren mucho y cuesta mucho pillarlos, ¿eh? Vamos, vamos. Vuelta 16, canal Gasofa, Holanda, mi escudería. Darnos un like si os gustan. Adiós, adiós. Mira, por hacer el tonto. Oh, aquí los tenía a tiro. Los tenía a tiro y he perdido una oportunidad de oro. Lo que os decía, darnos un like si os gustan estas cosas. Si queréis que trompee otra vez, dejar un comentario y trompeo. No, acá condena, vaya trompo echado. Más chulo pirulo. La verdad es que cuesta mucho pillarlos, ¿eh? Corren una barbaridad. Y hemos perdido mucho tiempo adelantando a los de atrás. Y lo malo es que conducir con el volante es muy divertido, lo pasas muy bien, pero te acostumbras al modo de conducir, por ejemplo, con un Fórmula 2018 o con un Gran Turismo, y cada juego es diferente, ¿sabes? El tacto, la forma de gestionarlo, de mover, de tomar las curvas, cambia mucho. Y te acostumbras a conducir un Gran Turismo y cuando coges el Fórmula, pues la verdad es que necesitas un tiempo para adaptarte. Uy, 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 que se está nublando. Este panorama le gustaría al Sensei Gasofa. Solo queda una vuelta de combustible. Adiós, le ha petado el coche al compañero. Uf. Última vuelta. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Cuidado, cuidado. Ya, ya, voy con cuidado. Antoñito. Uy, había un coche parado ahí. No sabemos quién era. No he ganado posición, debe ser de coches de atrás. Vale, despejado. La verdad es que me gustaría que frenara más. Es que frena muy poco. Frena muy poco. Y eso que he tocado el recorrido del pedal para que frene antes de tiempo, pero no sirve de mucho. Sigue frenando poco. Mira, pues ha ganado Verstappen. Eso es bueno. No nos interesaba ganar a Hamilton. Se acabó la carrera. Nos vemos en el Parc Fermé. Ostras, piloto del día. Muy bien. Victoria para el equipo de Milton Keynes tras una actuación de calidad. Vamos a ver, ¿qué ha marcado hoy la diferencia? Creo que la buena gestión de los neumáticos y el pilotaje fluido han sido factores muy importantes en la victoria. Esa combinación ha permitido exprimir al máximo los compuestos en todo momento. Red Bull ha luchado sin descanso por la primera posición y aquí tienen su justa recompensa. Este equipo ofrece tanto al deporte del motor que uno no puede sino alegrarse por su victoria en la carrera de hoy. Hamilton no perdona, ¿eh? No hay forma de que nos suba a podium, ¿eh? Increíble. Pero bueno, no ha quedado primera posición. Eso es bueno. Estábamos en tercera posición. No sabemos si la habremos perdido o nos mantenemos. Ahora nos dirán. Y después de esta jornada del Campeonato del Mundo, así quedan las cosas en la clasificación. Es un gran resultado para Lewis Hamilton, que cobra más ventaja en la cabeza. Hablemos del piloto del día.
¿Quién crees que podría llevarse ese oro? Yo me decanto por el hombre de hielo. Han hecho un gran trabajo sacando el máximo rendimiento a los neumáticos sin sacrificar ritmo. Una habilidad muy útil de tener en la Fórmula 1 moderna. Es hora de ver cómo está la cosa en el Mundial de Constructores. Mercedes sigue ampliando su ventaja. El equipo Red Bull ha rendido a un gran nivel este fin de semana y mejora su posición en el campeonato. Hemos disfrutado de un emocionantísimo fin de semana de Fórmula 1. ¿Qué nos deparará el siguiente? Bueno, pues la verdad que hemos perdido la tercera posición, estamos en la cuarta. Este nivelito de dificultad me está pasando factura, pero hay que hacerlo así para luchar un poquito y divertirse uno. Gracias por seguirnos, chicos, chicas. Espero que estéis todo bien y que, bueno, que nos dejéis comentarios, que nos deis vuestros likes, que nos veáis. Y bueno, un abrazo de parte de todos los componentes del equipo Gasofa. Chao. Deu.